Estuvimos en Mar del Plata, por suerte, todo tranquilo, pudimos mostrar nuestro proyecto y bastante gente se fue contenta en el stand y nada, lo pasamos bastante bien. ¿Esto fue por Feria de Ciencias? Sí, Feria de Ciencias Provincial. Competían allá con todas las regiones de Buenos Aires. ¿Fue una instancia más de la que habían pasado en Cañuelas a principio de año? Sí, claramente. Bueno, y contanos, ¿dónde se realizó y bueno, qué contó el trabajo de ustedes? Se realizó en Mar del Plata, en el hotel 13 de julio, y nos quedamos hospedados en el mismo hotel, pero además la Feria de Ciencia era dentro de este. Y nada, tuvimos un stand, trabajamos haciendo unas buenas láminas para tratar de llamar bastante la atención y eso. Bueno, allí como hacen habitualmente, ustedes montan el stand y después van pasando gente a la cual le tienen que explicar el proyecto. Sí, sí, tenemos que hacer un stand el primer día, que no se expone nada, solamente pasan 3 jurados para ver lo que hay, no hay que explicarle nada y solo explicarle a la gente común que le guste el proyecto, tenga ganas de saberlo, de qué trata. ¿Y después sí hay que en una segunda etapa explicarlo? En la segunda etapa ya los jurados te vienen con preguntas y tenés que contestar o también explicar bien algunas cosas para que le quede bien claro el proyecto. Bueno, y ustedes presentaron el ecocargador. Sí, sí. Contanos un poquito para la gente que por ahí no vio la nota anterior de qué se trata. Y el ecocargador principalmente lo que soluciona es la problemática de la carga del celular, que la batería no da abasto ni para un día. Entonces lo que quisimos hacer es poder cargar el celular utilizando la bici, promoviendo la utilización de la bicicleta. Claro. ¿Ustedes para esta instancia llevaron ya el producto terminado o para la de Cañuelas ya lo tenían también? Para la de Cañuelas también ya lo teníamos. Explícanos así rápidamente cómo funcionaría. Es un soporte que cuenta con una abrazadera para poder agarrar a cualquier manubrio de bicicleta. Después universal, porque cuenta con una tuerca que lo que hace es desajustar la mano esta que se mueve para poder agarrar cualquier tipo de celular, tamaño. Y solo después ajustar y poder llevar cualquier tipo de celular y cargarlo mientras andas en bicicleta y además usarlo de GPS o alguna aplicación que quieras. Bueno, ¿y qué tuvieron la posibilidad de hablar con los jurados? ¿Qué le pareció? A los jurados les gustó bastante el proyecto, a mucha gente se fue contenta. Por un lado estuvo bueno porque nos pusimos contentos, el proyecto estaba muy bueno, pero metió mucho en la cabeza que estaba muy bueno el proyecto y después la final es como que te caes. Claro, al no obtener algún premio a lo mejor es como que bajonea un poco, ¿no? Claro, te agranda mucho el jurado, todas las personas les gustó bastante, ¿no? Los críticos no nos dijeron ninguna crítica, nos agrandó bastante y al final no surgió lo que queríamos nosotros. Claro. Bueno, Gonzalo, ¿vos estuviste también allá acompañando a los chicos? Fuimos con los chicos los 4 días y bueno, ya creo que la mayoría lo contó Gastón y más que nada lo más importante que la pasamos bien. El proyecto sonó bastante y bueno, nos quedamos con eso y seguramente tendremos una revancha el año que viene. El proyecto no es solo de Gastón, ¿no? No, faltó Alejo, trabajaron los dos en conjunto. La verdad que trabajaron mucho y muy bien. Se aprendieron cosas nuevas, quizás desde el jurado nos decían que había cosas que por ahí para la edad o los conocimientos que pueden tener ellos estaban avanzados en lo que hacían, desde la presentación de las láminas hasta la impresión 3D del proyecto. Nos quedó ese pequeño saborcito amargo, pero bueno, vamos a seguir trabajando y mejorando y seguramente lo presentaremos nuevamente. Gonzalo, ¿este proyecto se presentó por primera vez, puede ser, en la feria de la escuela el año pasado? Lo presentamos el año pasado en la feria de la escuela, en la Expo Técnica, que en realidad había empezado solamente como un pequeño trabajo que estaba hecho en aluminio y demás, y bueno, este año trabajamos con impresión 3D, con diferentes cosas como para que el producto sea mejor, y bueno, ya tenemos en mente también mejoras para lógicamente el año que viene ir mejor de lo que fuimos este año, que llamó mucho la atención.